Luis Felipe Tillería es un ecuatoriano que viajó a Inglaterra hace 21 años a hacer una maestría y se quedó por esos lados trabajando, primero en labores de limpieza, luego en un banco en el que llegó a ocupar puestos gerenciales. Desde hace 12 años tiene una empresa inmobiliaria. En el 2022 se convirtió en el primer latinoamericano en lograr una concejalía en la ciudad y hoy aspira a correr por la presidencia de la República en Ecuador. Con el auspicio del movimiento Amigo Lista 16, Tillería se presentó en sociedad y expuso algunos de los planes que tiene para el país. Decía que se debe implementar un sistema de democracia directa digital para que la ciudadanía pueda ser consultada tantas veces sea necesaria. Democracia directa digital, con una consulta avalada por el CNE, pero que no gaste 70 millones de dólares. Y que de esa forma se le devuelve la democracia a la gente. Tiene en su cabeza una reforma política profunda, una nueva constitución, pero sostiene que primero es la seguridad. Cree que solo habrá cambios en la justicia cuando las decisiones no dependan de una sola persona. Propone entonces un sistema de jurados. En lo económico sostiene que el país debería convertirse en un centro financiero, logístico y tecnológico. ¿Cuántas posibilidades tendríamos aquí de endeudarnos a 30 años plazo como en Europa? Al 3-4% de interés. Como en Europa, como en Estados Unidos. Allí están las oportunidades. No hay candidato a la presidencia sin eslogan. Y él ya tiene el suyo. Con Tillería se acaba la pillería. Ideológicamente se ubica a la derecha, pero con conciencia social. Y aunque reconoce que será difícil alcanzar el objetivo político que se ha propuesto, dice que más difícil la tuvo como migrante.